Hemos tocado tres puertas, se los dije desde el otro día. Y la que mejor avance es la que va a irse logrando, pero a veces ya uno se ve muy avanzado y de repente se cae. Entonces, hasta que no me diga Santiago que ya está, no podremos anunciar a nadie, ¿no? Se los dije que hemos tocado tres puertas, hay tres opciones muy buenas. Cuando va llegando la gente, si no tienes delanteros, va a ser difícil ser espectacular. Sí, he visto jugar a todos los que estamos siguiendo. Bueno, está sufriendo el América con los refuerzos. Piris parece que es el más cercano para llegar. Cholos y América en la frontera. Partido flojo, aburrido, tuvo más oportunidades. Cholos, bien Ochoa por momentos. En esta jugada, ¿no? Pero alcanzan a desviar, bien buena la tajada. Cholos tuvo que haber ganado el partido sabiendo que América no estaba completo, vamos. Este remate pasa a un lado. El cuadro que presenta Miguel para este partido, obviamente con la localía y un equipo más completo de parte de Cholos, tendría que haberse quedado con el triunfo. Y ahí se salió con todo el balón, pero afortunadamente. Pero inteligentemente. Se dio cuenta y dijo, él va para afuera. Y suelta la pelota. Y luego el tacón. El América, lo importante es, esta se discutió, no es penal. Primero le pega en otra parte del cuerpo y luego en la mano, así de, se determina. El América, dentro de todo, que no está completo, que ha empezado muy flojo, suma, ¿no? Como el torneo pasado, ¿eh? No, sí es cadera. Sí, es cadera. No, sí, cadera, yo decía lo de Pietra, o sea, tiene mucho mérito, ya tuvo mérito el torneo pasado. Sumándole y empieza Miguel igual. De ir encontrando soluciones y tener que ir tapando huecos sobre la marcha, y así lo está haciendo este torneo también. Y eso te habla bien de rescatando como técnico. Bueno, claro. Ahora sí se ve que respetan a la América como equipo. Porque Tijuana, si tú ves cómo estaba parchado América, también jugando de local. Tenía que haber ido a buscar el partido. O tenía que haber intentado. Sí, claro. Bueno, el Querétaro y el Puebla se enfrentaron también el viernes por la noche. Otro partido medio aburridito, ¿eh? El América va a necesitar más Puebla refuerzos. Viene. Eso es normal. Digo. Dicen que Piris ya está a punto de llegar y que podría ser un refuerzo para el América. No sé si vaya a haber otro refuerzo. ¿Alguien sabe de otro refuerzo del América? No. No, con nombres no ha trascendido ninguno. Miguel habla de esas opciones. No sé si van a ir por todas, si dependerá de cuántas puertas de esas que han tocado se abran para ver cuántos si, más si siguen esperando necesita a Castillo, va a estar difícil. Es que eso es lamentable, lo de Nico Castillo, porque terrible. Dice el Piojo, es que si no tienes delantero, pues ahí está. El problema es que les costó carísimo y no ha funcionado para mucho nada. Dinero. Su goleador es Henry Martín, de varios torneos. Y no está... Es lo más extraño. No anda hablándose de tú con el gol desde ahora, hace... Había estado lastimado y reapareció. Porque anterior a esta fecha tuvo minutos y sin embargo tuvo aparentemente un problema muscular. Castillo ya ni siquiera viajó. Bueno, ahora fue por supuestamente por problemas en cadera, ¿no? En la cadera. Sí. Pues tiene problemas en todo el físico y el que va a llegar en lo que se adapte y no se adapta. Bueno, la América no va a tener tan lo fácil. Único que desea a lo mejor Miguel es no es que esté Castillo, que regrese Viñas, ¿no? Viñas va a la Olímpica. 7, me parece que ya. Fechas 5, 6 o 7. Contra Atlas en casa, ya puede contar con Benedetti, con Viñas, que son los que están en la preolímpica. El otro central, el que trajeron ahora refuerzos. Sí. Ahora, sin refuerzos, ¿el América deja de ser candidato al título? No, en el América siempre es candidato al título. Con este cuadro que presentamos, obviamente, no puede decir. Pero suma. No, ahora bueno, pero a ver. Ya empezarán a. Sume. Van a llegar, pero van a tardar tanto. 7, 8, pero van a llegar jugadores que ya están ahí. Sí, ahora vuelves a lo mismo. Los refuerzos eran otra cosa, pero los ya probados que están ahí. Digo, si entra en liguilla, pues se vuelve un candidato, un rival de respeto. Claro. Yo no le veo el punch para ser campeón. Bueno, eso es lo que queremos. Es diferente, ¿no? Eso es lo que queremos. O sea, que la América, incluso a pesar de las bajas. Va a ser una temporada que va a estar en liguilla, estoy seguro. Tres partidos más le quedarían sin los sudamericanos. Tres partidos más, bueno. Y la gente que está disputando que son Juárez, Puebla y Querétaro. Con los únicos que ha contado ha sido con Escobosa y con Luis Fuentes. Pero para este prescindió de él y le dio continuidad a Ortega. Digo, si es que llegan para jugar de inmediato, ¿no? A lo mejor les tiene que dar todavía un cuarto partido más, ese contra Atlas en casa. Y son partidos en donde puede sumar, ¿eh? Sí, los rivales son todos para que América pueda sumar. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ver al Puebla, a León, que ganó 3-0, atención con el León, y a Tigres, que le ganó al Atlas, con Guiñá, que ya marcó y reapareció.